¿cómo estás, primeramente? Bien, gracias. Encantada de estar aquí en el microsalón este año y nada, disfrutar de todos los stands. ¿Cómo definirías, así aunque sea un poco por encima, la labor de dirección de fotografía? Bueno, el director de fotografía está al servicio de la historia, que quiere contar el director y la directora, ¿no? Y entonces la fotografía narra con imágenes y con luz la historia, básicamente. En el caso de Chinas, ¿cómo fue trabajar con Arantxa? ¿La conocías ya de antes? ¿Habías trabajado? ¿Cómo fue conocerla y trabajar también con el resto del equipo? Bueno, yo llevo trabajando muchísimos años con Arantxa Echevarría, ¿no? Y la verdad es que nos entendemos a la perfección porque nos conocemos muy bien y hacemos una labor muy larga de preproducción, en la que tanto desde que comienza la escritura del guión, ella me va contando cómo van yendo las tramas, ¿no? Cómo se lo imagina, cómo se imagina los personajes, cómo se imagina los decorados, qué sienten, qué quieren transmitir, qué emociones son las importantes, el porqué de cada cosa, ¿no? Y cómo le gustaría verlo, ¿no? Desde qué punto de vista. A Arantxa le gusta mirarlo como debajo de la alfombra de las cosas, ¿no? Le gusta como otro punto de vista, como un ángulo que no te habías imaginado, que quizá a primera vista no es lo primero en lo que uno pensaría, ¿no? Y entonces, bueno, pues como director de fotografía tienes que plasmar todo eso, ¿no? Trasladar todo eso que ella piensa, que ella siente, que ella quiere contar a través de esa historia, ¿no? Y traducirlo en imágenes y luz. En este caso, como has comentado antes también en la charla, has trabajado con luz natural, también localizaciones naturales. ¿Cómo definirás esa diferencia en trabajar en un plató con luz mucho más artificial y más distinta, digamos, de lo que has estado trabajando en Chinas? Bueno, en China se trabaja con luz natural y con luz artificial. O sea, el querer hacer una luz naturalista no significa que solo se trabaje con la luz natural, ¿no? O sea, hemos trabajado con pantallas de LED, el bazar tenía una luz artificial y en las casas también trabajábamos con la luz del exterior, pero también con pantallas de LED en el interior, ¿no? Y luego todas las secuencias de noche hemos utilizado 4 kilovatios, palios, o sea, que hacer una luz naturalista no significa solo trabajar con la luz del sol, ¿no? Significa utilizar aparatos de luz artificial imitando la luz natural, ¿no? Y en muchas ocasiones eso es lo más difícil, ¿no? Intentar fingir una luz de un sol sin tener ese sol, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que hacer una luz naturalista no es una elección arbitraria, ¿no? O sea, te lo da un guión. Ese guión te cuenta si la luz de la película tiene que ser naturalista o tiene que ser artificial, ¿no? O tiene que ser más ficcionada, más irreal, sería la palabra. No es ni ficcionada ni es irreal. Vale. A medida que has ido acumulando tus numerosos proyectos, ¿crees que has notado una evolución en tu estilo y en tu forma de trabajar? O sea, yo creo que desde el momento en que tú empiezas a iluminar, tienes una evolución de una forma natural, ¿no? Pero como en cualquier otra disciplina, ¿no? No creo que uno comience a hacer las cosas y siempre las hace igual, ¿no? Yo creo que siempre hay un aprendizaje interior, ¿no? Y bueno, cada proyecto te lleva también a probar cosas nuevas, hay aparatos nuevos, entonces la tecnología que tenemos hoy en día hace 10 años era impensable, ¿no? Con lo cual, ya desde un punto de vista técnico, las cosas se hacen de forma diferente, ¿no? Ahora casi todo se ilumina con LEDs, los aparatos son mucho más ligeros, te permiten meter aparatos pequeños en sitios donde antes era impensable poder meter cualquier luz. Entonces, bueno, la profesión ha evolucionado en ese sentido porque ha evolucionado la tecnología, ¿no? También se rueda muchísimo más rápido, se hacen muchísimo más planos al día. Al evolucionar la tecnología, pues un poco todo va evolucionando, ¿no? Y entonces, bueno, eso es un poco reflejo de cómo evoluciona también la sociedad, ¿no? Y entonces, bueno, no sé, y luego como profesional, pues uno yo creo que sí que va cambiando, que sí que va haciendo cosas diferentes. Y luego cada película, cada género, pues se hace que las películas sean distintas, ¿no? No es la misma una peli de extraterrestres o un thriller o una comedia o un... Y bueno, a mí personalmente me gusta hacer todo tipo de géneros, me encanta el thriller, me encanta la comedia, me encanta las pelis de autor, ¿no? Y... No, para nada. O sea, yo no tengo un género favorito, la verdad. O sea, me gusta muchísimo el cine de autor, pero me gustan muchísimo los blockbusters, me encanta hacer un thriller. O sea, de hecho, lo que me gusta es que cada proyecto sea muy diferente al anterior, porque para mí el cine es como una forma de jugar.
es jugar a hacer películas. Y me parece que es un privilegio dedicarme a esta profesión por eso, porque te permite jugar en tu día a día, jugar en tu trabajo. Y es una forma maravillosa de disfrutar la vida. Luego, dentro del departamento de fotografía, digamos, ¿crees que hoy en día hay una mayor representación de la mujer? Bueno, yo creo que desde las políticas que se están haciendo, sí que se está intentando impulsar que haya más mujeres en la dirección de fotografía, ¿no? Me parece que es algo necesario, puesto que las mujeres representamos el 50% de la población y no así a la hora de valorar las diferentes posiciones de dirección, no somos para nada el 50%, no solo en la dirección de fotografía, sino en la gran mayoría de los ámbitos, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí que son necesarias políticas de discriminación positiva para conseguir que una igualdad real llegue, ¿no? Y que tengamos una sociedad representativa, ¿no? En todos los sentidos. Y la mirada de las mujeres es necesaria, ¿no? Es necesaria porque es otra. Es otra porque las mujeres pues vivimos las mismas situaciones o no. Y las que vivimos iguales las vivimos desde otro punto, desde otro ángulo. Nos pasan cosas parecidas. Entramos en el bar pero no te miran igual que cuando entra un hombre. Y sentimos cosas distintas y nos tratan de forma distinta. Entonces, bueno, yo creo que estas historias son necesarias, que esas historias de mujeres se tienen que contar, porque si no perderemos riqueza en el relato cinematográfico y la historia se contará de una forma sesgada, ¿no? Y bueno, pues desde el punto de vista de riqueza cultural, de riqueza de un país, es necesaria esa mirada de la mujer, ¿no? Pero igual que lo es necesaria como directoras técnicas en empresas de telecomunicaciones y en otros ámbitos, ¿no? Sí, al final en toda la industria del cine. Vale, ahora la semana que viene se van a nombrar los candidatos a Locoya. Y dinos un poco tu pronóstico dentro del departamento de dirección de foto. Aunque sean, dime 6-7, que creas, o no te mojas. No. Bueno, vale. No, le deseo lo mejor a todos los directores de fotografía y que gane el mejor. Perfecto. Y luego, como última pregunta, ¿consejos que des a gente que quiera comenzar en el mundo de la fotografía cinematográfica dentro de la industria del cine? Así, consejos para gente amateur o gente que quiera dar ese paso a introducirse a la industria del cine. Estudiantes, ¿no? Tú quieres decir. Bueno, yo recomiendo siempre intentar entrar en un equipo de cámara, ¿no? Intentar entrar de cámara, de video assist. Y una vez que consigues entrar en un rodaje, hacer una observación activa. Mantener las formas en el sentido de estar muy atento a lo que se está haciendo, de mirar el monitor, que ahora mismo hay un privilegio de que todo el mundo puede mirar el monitor, estar pendiente, pues un poco de pequeños detalles en un momento dado, como que un cable se ve abajo a la derecha, que no tiene mucha importancia, pero que hace que son pequeñas ayudas que hacen que descargan al director de fotografía de cosas y que bueno, que eso se va valorando, ¿no? Y sobre todo que el estar atento, pues atento a cómo iluminan, ¿no? Atento a dónde hemos puesto la cámara, con qué objetivo, por qué. Y eso es una información que no se necesita ni preguntar a nadie, sino que simplemente observando en el rodaje, estando muy atento a lo que sucede, ver que ha puesto una luz, que no sabes a lo mejor qué aparato es, pero que viene una luz así como muy potente por la izquierda, ¿no? Y luego le ha puesto una gelatina, no sabes qué gelatina es, pero tú ya sabes que le ha puesto una gelatina. Y luego por detrás ha puesto un estico, y luego hay una tela negra, y ponerte de doble luces, que por ejemplo es una posición en la que se aprende muchísimo. Sentarte en esa silla donde luego se va a sentar el actor, que te permite ver por la derecha me incide una luz, por la izquierda una tela negra, y bueno, yo así aprendí muchísimo. O sea, a mí me encantaba ser doble de luces. Yo trabajé muchísimos años en el equipo de cámara de David Azcano y aprendí muchísimo de luz de él observándolo. Yo me llevaba una libretita, me hacía pequeños esquemas y bueno, y cuando tienes interés y el director de fotografía ve que tienes interés y hoy en día en los rodajes que al final somos como una gran familia todos, que hay bastante confianza, pues bueno, siempre puede haber un momento después del rodaje para tomarse una cerveza y poderle preguntar. Yo desde luego no tengo ningún problema en que la gente de mi equipo me pregunte y no tengo ningún problema en contar lo que he hecho y por qué no. Pero para hacer eso la gente tiene que demostrar interés, ¿no? Y un interés real y una ayuda real, de estar pendiente de lo que estás haciendo, de no estar con el móvil, o sea,
creo que hay una disciplina que se tiene que mantener en rodaje. El aprendizaje activo al final, de preguntar, mostrar esa curiosidad. Y una disciplina de rodaje, de estar atento a lo que estamos haciendo y de intentar aportar tu granito de arena, ¿no? Cada uno desde su lugar, pero todo suma. Vale, pues muchísimas gracias y nada, seguir disfrutando del microsalón. Gracias, un placer. Igualmente.